tiempo qué es lo que va a suceder con estos empresarios que van a privatizar el agua, y qué es lo que va a suceder, que a nuestros nietos, a nuestros niños, a lo mejor nosotros ya no lo vemos, van a tener que comprar ellos su agüita embotellada, y si tienen dinero y si no, ¿qué va a pasar con ellos? Va a haber mucha, pues mucha pobreza, va a haber mucha pobreza, porque pues dice el dicho que la guerra del futuro va a ser el agua, el oro azul. Entonces, pues nosotros estamos cuidando nuestro oro azul, no estamos cuidando otro tipo de oro. Nuestro lema es cuidar el agua, cuidarle el territorio del municipio. Esto es como Esparta, muy. ¡Atrás! ¡Hey! ¡Que no agredan allá, cabrones! ¡Cierra las ventanas! ¡Que va a quedar! Le pegó en el casco. Aguas, piedra. Alicia, préstame una venda, es que a tu tío se le cortó una venda. Aquí, mi marido.